lugar, pienso que si no es el más lindo de Montevideo, es así, porque realmente es un privilegio tener esto, ¿no? Esta es la Plaza Virgil. Particularmente la vista que tienes acá es envidiable. Imagínate, yo te digo que vengo desde la adolescencia acá. Hay parte hasta de mi historia personal. Como que hay desde gente joven hasta adulto mayor, de todo, bebé, como la mía, de todo, ¿no? Desde 0 a 99 años, como dice el dicho. Y bueno, es como algo democrático, ¿no? Que puede ir todo el mundo. O sea, es un símbolo de integración, básicamente. Un lugar, primero, de encuentro entre adolescentes, en los cuales veníamos hasta no después, cuando fuimos más mayores. Un lugar de esparcimiento, de venir acá con la sillita, leer, un lugar tranquilo. Y ahora, como abuela, a enseñarle a mi nieta lo que es esto, ¿no? Bueno, yo trato en lo posible a mi nieta de llevarla a todos los lugares donde yo fui feliz. Porque eso es muy importante, transmitirle a los niños lo que también uno vivió en su niñez y en su adolescencia. Esa es la esencia, ¿no?